De varios impactos con armas de fuego fue asesinado Álvaro Mejía Portillo en un hecho registrado en la vereda Totumito en zona rural del municipio de Tamalameque. Según las primeras versiones, esta persona se transportaba a bordo de una motocicleta y fue hallado sin vida en una trocha de dicha población. Autoridades policiales investigan este hecho. Un nuevo hecho violento se registró en Tamalameque Cesar. Un agricultor identificado como Albert Mejía Portillo, natural del corregimiento de Antequera, fallado sin vida en la vereda Totumito. De acuerdo a las primeras versiones, la víctima fue encontrada con varios impactos con arma de fuego en una trocha ubicada en dicha municipalidad. Según se conoció, Mejía Portillo fue visto minutos antes de su muerte a bordo de una motocicleta de su propiedad. Las autoridades indagan si los móviles de este crimen serían por hurto o por otras causas. La inspección te el cadáver quedó a cargo de la SIGIN de la policía, encargados de las pesquisas de este caso.